San Andrés Solaga, y tomando todas las medidas sanitarias correspondientes, la niña Citlali festejó sus 15 años, en donde su familia y amigos se reunieron para celebrar junto con ella el haber cumplido sus 15 años. En esta comunidad se acostumbra llevar la festejada hacia la iglesia, acompañada de su familia y amigos. Fuerte aplauso, por favor, caluroso, para este joven. De igual manera, un fuerte y caluroso aplauso para Genaro García Gregorio. Y que sea de la misma forma para Emir Cayetano Eufragio, por favor. Fuerte los aplausos para estos jóvenes que hoy engalanan también esta tarde y acompañan a nuestra hermosa quinceañera Citlali. Vamos a pedirle también a sus padres, al señor Romeo Eufragio Vargas y a la señora Delia Hernández López, que vienen acompañados también de su pequeña hija Esmeralda. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Que se escuche esa alegría, todos los aplausos para cada uno de ellos, en general para Citlali, para sus padrinos. Le vamos a pedir ahora también que tomen sus asientos, sus respectivos asientos, por favor, acompañen allá a la quinceañera a tomar el lugar de honor, y por supuesto que vengan acompañados de sus padrinos, de sus padres y de su corte de honor.
Luciano Pérez, Luciano Pérez, por favor, que pasa ahí. Pedimos a Ignacio Toledo que pase a bailar también, por favor. ¡Y que siga el baile! Le pedimos a Juan Antonio Ojeda que pase a bailar, por favor. Vivencias ya pasadas y sobre todo porque cada uno de los propósitos que se fije en la vida se le haga realidad. Bien han de saber que con esfuerzo y dedicación lo lograrán. Salud. Salud. Una Diana, por favor, por parte de la banda. Y un fuerte aplauso, ¿verdad? Estamos celebrando ahorita las 15 primaveras de Citlali. Entonces, un caluroso aplauso, por favor, para todos, su familia, los capelanes, Citlali, entonces la banda. ¿Nos escuchas, Diana? Thank you.